Hola a todos, soy Andrés Rueda y hoy vamos a continuar con nuestra segunda receta express de atún. Hoy vamos a hacer un soufflé de atún. El soufflé de atún es una de las recetas clásicas de mi mamá y hoy quiero rendirle un poco de homenaje, ya que acaba de pasar el Día de la Madre, haciendo mi interpretación de su soufflé de atún. Es una receta que se va a demorar más o menos 20 minutos, así que vamos a empezar. Para esta receta express vamos a necesitar champiñones cortados en cubos, perejil picado, atún en lata, cebolla en cubos, ajo finamente picado, tomate en cubos, crema de leche, queso y dos huevos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el horno a 180 grados y mientras se calienta vamos a hacer un salteado rápido de nuestros vegetales. En un sartén caliente a fuego alto, con un poco de aceite de oliva, vamos a saltear cebolla, ajo, champiñones y tomate rápidamente. Ahora, mientras se enfría nuestro salteado, lo que vamos a hacer es separar yemas de claras y vamos a batir enérgicamente las claras hasta formar más o menos un merengue. Esto se llama montar las claras. Bueno, ya las claras están montadas y la razón por la cual las dejo en este punto es porque las claras las vamos a agregar al final. Ellas tienen mucho aire y van a ser responsables de tener o de darnos un resultado un poco más suave y esponjoso. Ya tenemos todo listo, ahora lo único que nos hace falta es empezar a mezclar y llevar al horno. Una vez hemos integrado todos los ingredientes, lo vamos a llevar a un recipiente apto para el horno. Bueno, ya la mezcla está, solo nos falta llevarla al horno. Se van a demorar más o menos 10 o 12 minutos en el horno. Lo único que hay que esperar es que tome un poco de color. Bueno, acaba de salir esto del horno y la verdad se ve muy bien. Y ahora, para presentárselo a ustedes, voy a tratar de desmoldarlo. Quiero mostrarles la textura y la consistencia que debe tener. La verdad fue más fácil de desmoldarlo de lo que creí. Lo voy a abrir por la mitad para que ustedes se den cuenta cómo debe verse, para que vean que queda esponjoso y húmedo en el centro. Estuve esta receta express con atún y, como se pueden dar cuenta, es un ingrediente que se presta para hacer muchas variedades y hacer recetas increíbles. Anímense a jugar con el atún, anímense a explorar nuevas recetas. Espero que practiquen esta. Nos vemos en una próxima. Chao. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y seguirme en redes sociales para más contenido.